Estamos en la parte más alta, de una de las partes más altas de la ciudad de Lucena, el Cerro del Hacho, y cuando se descubre, los restos se estudian y luego se vuelven a reenterrar. Entonces lo que nosotros podemos ver aquí es las tumbas que se han conservado y en cada una de ellas hay distintos cuerpos. Gracias al estudio de los cuerpos encontrados podemos saber cómo eran físicamente los judíos que habitaban en Eliosana. Su altura, qué es lo que comían y pues la verdad los avances que incluso tenían en el mundo de la medicina, porque ellos llegaban a vivir más que en otras comunidades.